Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien, les habla Koftek en 2013 y pues bueno amigos, les traigo este gran juego de terror. Supuestamente es el juego del terror del Chavo del 8 y la verdad espero les guste, espero les agrade, espero no asustarme porque la verdad no sé ni qué hay adentro. Nada más puse la pura entrada y pues bueno, espero les guste amigos. Si esta idea fue de un amigo, un suscriptor que me dijo ya baréale, ya que he estado subiendo mucho de Tekken, entonces voy a jugar este juego de terror y si les gusta, pues pueden decirme y les puedo hacer más videos sobre terror. Entonces, vamos allá y espero que no me saquen un pedote. La verdad, se los recomiendo. Y si lo quieren el juego, se los puedo dejar en la descripción del video, amigos. Sale, entonces vamos a jugar. He modificado el control de PlayStation 3 para poder jugarlo, es más fácil. Si ustedes tienen un control de PlayStation 3 o cualquier otro control, se lo recomiendo porque es un pedo, me caga jugar con el teclado. Entonces es más fácil, obviamente. Ahorita lo conecté y pues ya, como he subido sus tutoriales de cómo conectar un control de PlayStation 3 que aún sirve, claro está. Entonces pues ya voy a dejar de tanto de hablar pendejadas. Si el juego está en portugués, la verdad no creo que algunas sí es cosas pueden acontecer y la verdad y revelar un está hablando de algo la verdad no sé no sé qué pedo con esto. Está en otro idioma amigos, la verdad no le entiendo casi absolutamente nada lo que dice, pero la verdad me gustaría que pusieran este juego en español o alguien lo traduciera al español lo que dice realmente, ya que no fue creado para hispanos que hablan español, no fue creado. Entonces espero y lo vayan a sacar en español, pero no sé la verdad cuánto tiempo tiene que salió este gran juego, así que es un minijuego, se lo recomiendo la verdad, a ver si no me saca ni un pedo o un pinche screamer medio pendejo que la verdad no quiero asustarme. Y al parecer aquí estamos empezando. Entonces ahí ya me parece un pinche corazón al lado de arriba. Me imagino que entre más rápido se va a mover mientras que me vaya espantando o algo así. Entonces dice aprieta la tecla Tab. Esa no la he modificado. Entonces ahí está, como pueden ver, ahí puedo yo moverme. Ya estoy con el control de Play 3. Entonces vamos allá. Al parecer esta es la vecindad. Nada más he entrado para ver la vecindad, a ver qué hay. Y he avanzado un poquito, pero no les voy a dar spoilers. Y al parecer aquí están una linterna que la vamos a ocupar. Ahí está. F, ok, para prenderla. La batería de la linterna no va a durar mucho tiempo. Ok, lo que está diciendo él, lo que lo entendí, que la batería de la batería, ay güey, la batería de la lámpara no dura mucho. Entonces me imagino que algo ha de ver para cargarla o algo así. Entonces vamos a ver, este es el baño. Vamos a ver si hay algo en el muro. La verdad no hay nada en el muro. Vamos a ver si no me saca un pinche pedo. La verdad a ver si no me saca ni un pinche pedote. Aquí están baterías para la linterna, ya que no queremos que se nos apague, ya que si no vamos a ver todo negro. Y la verdad, espero no me saque un pedote. Y bueno, fueron alrededor de 2 cuartos. Esta habitación, la han puesto, esto no existía, la verdad no existe. Es la número 2, no existe esta puerta. Este cuarto no existe y ahí está. Y ahí están esos pinches gritos medio mamones. Vamos a ver en el barril del Chavo del 8 a ver si sale algo. Al parecer no. Oh, pero ¿qué es eso? Oh, aquí hay algo, una llave o algo por el estilo. Ok, ahí está, la agarro. Ahora vamos a enfrentarnos primero en la casa de Kiko. Vamos a ver qué hay en la número 14. Al parecer era para eso, la llave, para abrir este cuarto. Bueno, en fin, vamos a ver si no me saca un pedote. Aquí está la salita donde se echa un palito Doña Florinda con el profesor Jirafales, según. Uy, ahí está, no es por nada, pero el güey del Kiko, sí, la neta, sí parecía en unos capítulos como diablo, como diabólico el hijo de la verga, con eso que se pintaba sus cuernitos y la madre. Pero gran personaje, la verdad, hacía mucho más reír que el Chavo del 8. Ah, para mí, en gusto, sí. Entonces, este cuarto, no sé qué sea. Al parecer, es la cocina. Oh, ¿qué es eso? Oh, la gorra de Kiko. Oh, la batería se nos está acabando. Rápidamente tengo que encontrar baterías, a ver si encuentro. La verdad, a ver si no me saque un pedote, pinches screamers.
Ok, vamos a ver qué pedo. Estoy muy pegado a la tele, así que estoy muy pegado a la tele, entonces sí es fácil para mí asustarme, ya que la verdad estoy usando los audífonos a todo volumen y la verdad espero y no me saque un pedote, un susto. Vamos al siguiente cuarto, vamos a ver qué pedo. A ver qué. ¡Aquí! ¡No mames! ¡Puta madre! No mames. Sí me espanté, no mames. Un bolillo para el susto, amigos. No mames. Y vamos al siguiente, que es el baño. Ay, no digas pendejadas. Y bueno, al parecer fue todo eso. Kiko estaba parado nada más. Y voy a seguir apurándome ya que la batería se va a acabar. Y pues, la verdad tenemos que ir y esta cosa nos impide pasar. Entonces vamos a ver la casa de la bruja del 71. A ver qué hay. Vamos a ver si nos pueden dar algunas pistas de qué es. Uy, ¿qué es eso? Uy, no mames. Doña Cleotilde. Más baterías, qué bien. Uy, ¿qué? No mames, se la han jalado con este güey. Bueno, Don Ramón, la verdad, un gran personaje, la verdad. Uno de mis favoritos. Se la jalaron, la neta, con esa. Con esa se la jalaron. Ok, vamos a ver qué hay aquí. Está otro baño. Está el baño, pero no hay absolutamente nada. Vamos a ver qué pedo. A ver si no me saca otro puto screamer. La cocina. Aquí está la cocina. A ver si encuentro más baterías. No mames. Ay. Puta madre, me voy a morir de un susto, amigos. Era un esqueleto. Chale, lo bueno es que nadie viene hacia ti ni nada por el estilo. Así que vamos a ver. Uy, a ratos, como que sí, está muy cabrón esto. Ok, ya pasamos tres cuartos, con la de la linterna. Ok, vamos a ver en el 72, que viene siendo la casa de Don Ramón. Puta madre, estoy sudando, men. No mames, sí que me sacó un pedote. Y si les gustó esto, la verdad, me pueden decir y podemos seguir. Siguiendo, subir videos más de estos. A ver si no me matan, cabrones. Y ahí está la chilindrina con el chavo abrazados. Y están las baterías, más baterías. Es lo bueno que hay baterías. Vamos a ver acá qué hay. El retrato de don Ramón. Vamos a abrir esta puerta, a ver qué hay. Estoy muy pegado, ya les dije, estoy muy pegado en la puerta, en el monitor. Entonces, a ver si no me saco otro pedote. Más baterías. Mío. Ok, ya está. Casi está muy llena, casi estamos llenos de baterías. La verdad, espero encontrar más baterías. Vamos a ver qué hay más por aquí. Vamos a ver qué pedo. Uy, no mames, Don Ramón. Pero si se dan cuenta, es como si Don Ramón y los personajes estuvieran como petrificados o como estatuas. Esta parte de aquí no existe. Esta de 73 la pusieron opcional, como en el cuarto primero donde encontramos la lámpara. Más baterías, pero ya estoy casi lleno de baterías. Al parecer, ok, estoy muy lleno de baterías. A ver si no se me acaban. Y vamos a ver, aquí al parecer es otro baño. No hay nada, ni en el suelo, ni en el piso. Entonces vamos a ver qué pedo. Vamos a ver. Se me hace que va a ser mi primero y último de Screamers, porque ya estoy bien espantado, amigos. La verdad, estoy muy espantado ya. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Uy. Huesos cayendo del cielo. Wow. Cayendo del cielo. Está bien, muy bien hecho, la neta. Está muy bien hecho. Ok, pues ya eso era todo en este cuarto. Vamos a ver ahora qué encontramos. Hay una cosa que se me olvidó recoger de este lado de aquí. A ver si tira esas cosas y puedo pasar. Me está diciendo que no puedo pasar. No sé dónde sea. Voy a volver a pasar por aquí. A ver qué me encuentro. Ok, no hay nada. Estoy buscando baterías nuevamente para ver si puedo encontrarlas. A ver. Ya que se me está llegando a la mitad.
¿Qué es eso? Esto no lo había visto. La escoba. La escoba de Doña Clotilde. Uy. Vamos, vamos, vamos. Nada más aquí, al parecer cada cuarto contiene un screamer, nada más. Excepto donde agarramos la lámpara. Entonces vamos a ver qué podemos hacer aquí. ¿Qué es esto? Tenemos que moverlo. Uy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, tenemos que estarlo moviendo con el mouse. Eso yo no le he modificado. Vamos a ver. Vamos a la otra, al otro lugar. Para poder pasar, tenemos que mover absolutamente todo esto. Ok, voy a moverlo de nuevo. No, ya no lo puedo mover. Ok. Ok, ahí está. Ok, ahí está. Lo bueno es que no tienes que estarlo agarrando, parecer la manita. Ok, ahí está. Uy, se ve bien tenebroso. Parece que el Enderman me va a aparecer o algo aquí, algo así. ¿Qué? ¿Pero qué? Ok. Por estar viendo el escritorio, la verdad no sé qué. La verdad pasó, porque se escuchó un ruido. El pasillo del otro. ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? No mames, ¿qué pedo? Ok, estas habitaciones no existen, la verdad no existen. Al parecer, señor Barriga nos está buscando o algo por el estilo. Qué bueno, baterías. Al parecer, don Barriga está como poseído o algo así. Ya que nos persiguió, se dieron cuenta. Y la verdad no sé qué pedo, no sé qué onda. A ver, vamos a ver si hay más cuartos, no. Lo bueno es que me dio más batería y sigue con su ahí. Eso quiere decir que don Barriga nos está siguiendo. Eso quiere decir que está como demoniado o algo por el estilo. Pues obviamente viene siendo él el dueño de la vecindad. Entonces algo tiene que ver aquí. Entonces vamos a ver, estamos en el patio. Estamos en el patio y yo la verdad ni siquiera sé cómo correr ni nada por el estilo, ya que en el juego ni siquiera te dice qué teclas apretar o cualquier cosa. Aquí está otro cuarto. Estos cuartos no se ven normalmente. Ahí hay otras baterías para poder llenar la carga. ¿Se dieron cuenta? El corazón se empezó a mover más rápido. Se empezó a mover más rápido el corazón. Algo va a pasar aquí. La verdad no sé qué vaya a pasar aquí. La verdad, uy. Ok, aquí hay muchas puertas y muchos screamers van a aparecer aquí. Vamos a ver qué hay. Tengo miedo que a la hora de voltear se me vaya a aparecer algo, un screamer o algo. La verdad, al parecer siento que este va a ser mi único, último juego de espantos. Porque ya la neta ya estoy bien espantado, amigos. Ya siento que me voy a morir ya de un paro cardíaco. Como estoy gordito, no es cierto, no estoy gordo. Sí, bueno, sí estoy gordo. La verdad, por eso les digo, me van a sacar un pedote. Ahí está ese otro pasillo, el pasillo que jamás se ha visto. El otro lugar, el otro escenario de la vecindad nunca se ha visto. Estas puertas, como les dije, no sabemos qué onda, qué estás cargando. Está muy alto mi micrófono. Está muy demasiado alto mi micrófono. Ni siquiera lo vi que se cayó ese pinche esqueleto, no lo vi por estar caminando. Ok, vamos a ver qué hay aquí adentro. No hay nada, el baño. Como les dije, siento como si fuera que algo va a caer o cualquier cosa. Quiero baterías, necesito baterías. No se me han apagado últimamente ahorita. Esta casa no sabemos de quién es. Creo que viene siendo, la verdad no vi el número de qué casa es, porque supuestamente el Chavo del 8 vive en el 8, por eso le dicen el Chavo del 8. La verdad no hay cuadros, no hay nada, las puertas ya están abiertas. Ahí está el esqueleto que me cayó, que no supe a qué horas me cayó. Vamos a ver qué número es. No se logra distinguir, viene siendo el 82. Vamos a ver qué podemos encontrar. Aquí está la fuente, la famosa fuente. La verdad, la famosa fuente. Ok, la famosa fuente, supuestamente. Ok, pues al parecer era la última casa. Ya pasamos allí, ya están abiertas las puertas. Ya he pasado por todas las puertas allí. Y
bueno, queda más avanzar más hacia acá. Necesitamos más avanzar más hacia acá. Entonces vamos a ver, entre más avanzamos, más el corazón vuelve a latir. Pues como no, la neta sí. Ya me espanté a la chingada, ya me espanté a la verga. Este pasillo no existe, la verdad. No existe en la historia, no existe. Entonces este es nuevo. Bueno, en el juego, obviamente. Ay. La casa del Chavo del 8. Ok, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Allá se ven unos ojos, se ven unos ojos allá al fondo. Ok, no me importa, no me importa, yo me voy a ir. ¿Cómo es que brilla mucho esa parte? En esa parte brilla demasiado, a pesar de que está muy lejos. Voy a dejar la casa del Chavo del 8 hasta el último. Vamos a ver, supuestamente es el 8. Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué screamer me encuentra aquí, qué nos aguarda aquí. Y las baterías, espero yo encontrar, amigos, porque la verdad sí que no encuentro baterías. Este parece un laberinto o algo por el estilo. Más baterías, más baterías. ¿Qué pedo? ¿Y eso qué es? ¿Qué es? ¿Qué pasó? Pues bueno, amigos, pues lo que está diciendo allí, más seguro, más o menos, está diciendo que tenemos que tratar de sobrevivir. Entonces, a la conclusión viene siendo que el señor Barriga está como poseído, eso creo yo, está como poseído o algo así. Entonces, nos quieren dar a entender que el señor Barriga nos quiere asesinar, y lo que tenemos que hacer es huir de él. Nos estaba persiguiendo por toda la vecindad y tenemos que huir. Eso es lo que está diciendo él. Dice, tienes que conseguir sobrevivir y volver a jugar de nuevo. Entonces, amigos, la verdad no sé si voy a hacer una segunda parte para terminar el juego. La verdad, para llegar al final, no pasé la puerta del Chavo del 8. No la pasé. La verdad, no sé qué nos aguarda allí. Entonces, amigos, espero les haya gustado. Sí me sacó unos dos sustos, la neta, sí me sacó. Pero en fin, amigos, espero les haya gustado. Comenten, suscríbanse, denle like al video si les gustó. Esto fue KOFTEK en 2013 y nos vemos hasta el próximo video. Esto fue el juego de terror del Chavo del 8, que viene siendo malo, viene siendo el señor Barriga. Bye, amigos, entonces... Que lugar estranho. Parece que tem um papel aqui no meu bolso. O que é isso?